Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Isabel. Buenas noches, María. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. Buenas noches. Una vez más, bienvenidos. Les felicito. Buenas noches. Les felicito por estar. Buenas noches, Rafael. Les felicito por estar haciendo el esfuerzo en esta clase, la última clase de esta semana. Así que qué bueno que nos vamos a encontrar nuevamente. Ya vemos que el tema para este día es consolidar datos, pero antes de continuar con este tema, vamos a resolver algo que tenemos pendiente de ayer. Lo tenía abierto. Bien, como era de presentar para este día. Ayer entonces estuvimos trabajando, se ha creado esta copia del archivo porque estábamos haciendo prácticas de seguridad. Entonces, si yo abro este archivo, me pide una contraseña que es la que asignamos en la práctica. Y estábamos viendo acá en la pestaña Revisar. La utilización de permitir editar rangos permite configurar la protección por contraseña en rangos y elegir los usuarios que pueden modificar esos rangos. Una vez configurada, haga clic en proteger hoja para activar los rangos protegidos por contraseña. En este momento yo puedo editar. Fíjense que voy a seleccionar la idea que se planteó en la clase anterior era que solamente una persona autorizada podía venir y aplicar modificación a un determinado rango de celdas. Y que un determinado rango de celdas se pudiera acceder mediante contraseña. Entonces, decíamos nosotros que para poder editar un determinado rango de celdas, yo tenía que seleccionar primero el rango e ir, clic derecho, formato de celdas, y desactivar la opción de bloqueada. Para este caso, porque quiero aplicar esta herramienta, ustedes ya saben que funciona. Ya lo demostramos ayer, que funciona cuando desbloqueamos. Pero en este caso quiero ocupar esta herramienta. Voy a bloquearla. Y voy a presionar aceptar. En este caso, todavía podemos hacer modificaciones puesto que no está protegida. Entonces, si la protejo,
Primero, selecciona el rango. Permitir editar rangos. Aquí tengo que voy a eliminar como para, aunque ya estaba explicada esta parte de que en el caso que ahorita no tenemos ninguna validación de ningún rango. Selecciono este rango, presiono permitir editar rangos y como ya estaba hecha, yo aquí perfectamente puedo igual. Buenas noches, Miriam. Bienvenida. Puedo igual tener un nuevo rango porque puedo yo seleccionar varios. Por ejemplo, estoy en el descuento que dice que las celdas son de F2 a F8. Cuando yo le doy proteger hoja, en este momento noté la diferencia, que yo quiero modificar esta fórmula porque también es muy recomendable que donde tengamos fórmulas, también es bien importante que vaya protegido. Como les decía, si yo tengo un equipo compartido en que el mismo archivo lo utilizan varios usuarios, o el mismo equipo, varios usuarios, o tengo que compartir el archivo, donde tenemos fórmulas es bien importante que las protejamos como para que accidentalmente alguien no nos vaya a borrar la fórmula. Quiero modificar el sueldo. No puedo. Quiero modificar eso tampoco. Habíamos dejado algo que sí se podía modificar. Esto lo habíamos dejado editable. Pero de repente viene alguien que sí necesita modificar el descuento. Alguien autorizado, tal como una compañera nos lo planteó. En el momento yo quiero cambiar. Entonces vengo y cambio. Y cuando yo quiero manipular la celda donde está el descuento, me dice desbloquea rango. La celda que intenta modificar está protegida por contraseña. Escriba la contraseña para modificar esta celda. Entonces ya yo puedo modificar porque ya puse la contraseña que me permite editar este rango. Voy a ir a revisar el formato de celdas acá. No me lo activa porque tengo que desproteger hoja. Ahorita sí, yo puedo editar. Voy a seleccionar ese rango y voy a ir a revisar cómo está la pestaña proteger. Está bloqueada. Así tiene que estar cuando yo voy a utilizar permitir editar rangos. Digamos que este rango se lo estamos permitiendo a una persona autorizada y este va a ser otra persona autorizada. Entonces, vamos a permitir editar rangos. Voy a nuevo porque ahorita está el rango del descuento. Voy a nuevo y le pongo título al rango que se llama sueldo. Entonces, podemos decir, hay un usuario que sí puede editar el sueldo, más no el descuento. Hay otro usuario que sí puede editar el descuento, pero no el sueldo. Entonces, correspondiente a las celdas E2, E8 y la contraseña. Aquí el administrador de contraseñas tiene que estar bien pilas en esto, ¿verdad? Presionamos aceptar. Confirmar contraseña. Voy a proteger hoja. Porque ese es el objetivo. Entonces tengo que, si quiero editar el descuento, este es un usuario diferente. Quiero editar el sueldo, este es otro usuario. Entonces, el usuario que puede, la persona que puede editar esto, no puede editar esto, porque las contraseñas van a ser distintas, porque ese es el objetivo.
La persona que quiera editar esto no va a poder editar esto. Esto es por ejemplo, ¿verdad? Usted sabrá dentro de una base de datos cuáles son los rangos que le va a habilitar a una persona y dentro de la misma tabla cuál es el rango que le va a habilitar a otra persona. Entonces aquí ya tenemos que, ¿alguien quiere modificar el descuento? Que escriba la contraseña. ¿Alguien quiere modificar el sueldo? Que escriba la contraseña. Persona diferente. Entonces, como para terminar un poco el tema de la seguridad y la protección. Muy bien. Vamos al tema de este día. Que es consolidar datos. El objetivo, lograr que los participantes comprendan el uso de la herramienta consolidar datos para la creación de informes. Herramienta muy importante. De pronto nosotros tenemos registros a detalle, como registros diarios, como registros semanales, registros quincenales, registros mensuales, trimestrales, semestrales, anuales. Entonces nosotros tenemos algo en detalle. Hay una herramienta que todo ese detalle permite consolidar para que nosotros, mediante un informe, los informes nos sirven para tomar decisiones. Entonces está el tema de consolidar datos en varias hojas de cálculo. De pronto tenemos un libro con varias hojas, pero en una hoja tenemos un consolidar. Consolidar datos en varias hojas de cálculo. Voluntario que me ayude con la lectura. Yo, buenas noches. Gracias, buenas noches. Consolidar datos en varias hojas de cálculo. Para resumir e informar de los resultados de hojas de cálculo independientes, puede consolidar datos de cada hoja en una hoja de cálculo maestra. Las hojas pueden estar en el mismo libro que la hoja de cálculo principal o en otros libros. Al consolidar datos, ensambla datos para que pueda actualizar y agregar más fácilmente según sea necesario. Muchas gracias. Aquí tenemos entonces, ¿para qué es que nos sirve esto? ¿Para qué vamos a consolidar? Dice que vamos a tener una hoja de cálculo maestra. Podemos tener hojas en el mismo libro o en otros libros. Entonces dice que esto de consolidar es ensamblar datos en los que podamos actualizar o agregar fácilmente datos. Consolidar datos en varias hojas de cálculo. ¿Algún otro voluntario que nos ayude con este ejemplo? Buenas noches. Buenas noches, Stephanie. Gracias. Consolidar datos en varias hojas de cálculo. Por ejemplo, si tienen una hoja de cálculo de gastos para cada una de las oficinas, de las oficinas regionales, puede usar la consolidación para reunir estas cifras en una hoja de cálculo maestra de gastos corporativos. Esta hoja de cálculo maestra también puede contener las ventas totales y los promedios, los niveles de inventarios actuales y los productos más vendidos de toda la empresa. Muy bien, gracias. Ahí está el ejemplo de la consolidación de datos. Si tenemos oficinas regionales en el ejemplo, ¿verdad? Hay una oficina en Santa Ana, San Miguel, o en la misma ciudad, en diferentes ciudades del municipio, ¿verdad? Nosotros podemos decir, o incluso, la verdad que en un solo negocio nosotros podemos tener como reportes mensuales y de pronto querer una consolidación. Nos da entonces el procedimiento, los pasos a seguir
para consolidar varias hojas de cálculo en una hoja de cálculo maestra. La hoja de cálculo maestra va a ser esa hoja que nos va a consolidar. Si aún no lo ha hecho, configure los datos en cada hoja constituyente haciendo lo siguiente. Ok, viene lo siguiente. Asegúrese de que cada rango de datos está en formato de lista. Cada columna debe tener una etiqueta encabezado en la primera fila y contener datos similares. No debe haber filas o columnas en blanco en ninguna parte de la lista. Hay algunas excepciones con respecto a esto, pero vea que esto es importante a tomar en cuenta. Coloque cada rango en una hoja de cálculo independiente, pero no escriba nada en la hoja de cálculo maestra donde planea consolidar los datos. Excel hará esto por usted. Importantísimo que tomemos en cuenta, que tengamos presente estos procedimientos. Asegúrese de que cada rango tiene el mismo diseño. En la hoja de cálculo maestra, haga clic en la celda superior izquierda del área donde desea que aparezcan los datos consolidados, es decir, en la hoja de cálculo, yo me voy a ubicar a donde necesito ese consolidado. Y nos dice, haga clic en consolidar en el grupo herramienta datos. Y ahí tenemos la muestra, ahí tenemos la imagen de a dónde podemos ubicar la herramienta consolidar. Que la tenemos acá. En el cuadro función, cuando ya hemos hecho clic en consolidar, haga clic en la función de resumen que quiere que use Excel para consolidar los datos. ¿Qué necesitamos? La función predeterminada es suma. Este es un ejemplo en el que se han elegido tres rangos de hojas de cálculo. Entonces, cuando presionamos consolidar, en esta función nosotros decidimos qué queremos. Queremos suma, queremos promedio. Y allí ya vamos a ver la lista desplegable, qué cosas nos permite hacer la herramienta consolidar. Y estas son las referencias que va a consolidar en este ejemplo. Hay una hoja que se llama RRHH en ese rango. Hay otra hoja que se llama marketing con su rango. Hay otra hoja que se llama ventas con su rango. Usa rótulos en, importante. Checar, fila superior, columna izquierda. Por eso es que tenemos que tener presente que las tablas deben tener el mismo diseño. Para que en la consolidación nos arrastre los encabezados de tabla y la columna izquierda es importante. Y acá, usted puede dejar estos desvinculados, pero creo que la gracia es dejarle vínculos. Ya vamos a ver algo en la práctica. Si yo desactivo crear vínculos, entonces sencillamente la consolidación va a ser la operación que yo le indique. Sí va a ser la suma, sí va a ser el promedio, sí lo va a hacer. Pero cuando usted tenga que actualizar estas hojas, esto, la hoja maestra no se le va a refrescar, no se le va a actualizar. En cambio, si dejamos activo crear vínculos con los datos de origen, entonces si usted actualiza alguna de estas hojas, pues su hoja maestra se va a estar actualizando. Eso es lo importante. Seleccione los datos. Aquí está un ejemplo de consolidar referencia. Hay una hoja que se llama ventas y en este rango están los datos. Celdas desde la C4 hasta la Q27. A continuación, en el cuadro referencia, que es este, haga clic en el botón contraer, que es este. A veces no es necesario presionarlo, pero como una buena práctica es bueno hacerlo.
para reducir el panel y seleccione los datos de la hoja de cálculo. Haga clic en la hoja de cálculo que contiene los datos, en este caso ventas, que quiere consolidar. Seleccione los datos y después haga clic en el botón expandir, diálogo de la derecha, para volver al cuadro de diálogo consolidar. Este botón es bien familiar para nosotros. Todas las funciones tienen ese botón porque van a necesitar una referencia. Y acá tenemos, nos van a enseñar cómo es que se hace esto. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con la herramienta Consolidar Datos. Esta herramienta se utiliza para resumir e informar los resultados de diferentes hojas de cálculo que se pueden encontrar dentro de un mismo libro o en otros libros. Al consolidar datos, ensambla los datos para que se pueda actualizar y agregar más fácilmente según sea necesario. Un ejemplo de esto es que si tenemos diferentes gastos en varias oficinas regionales, podemos utilizar la consolidación para unir estas cifras en una hoja de cálculo maestra de gastos corporativos. Esta hoja de cálculo maestra también puede contener las ventas totales y los promedios, los niveles de inventario actuales, los productos más vendidos, entre otras opciones. Vamos a hacer un ejemplo con esta plantilla de trabajo en la cual tengo las ventas por trimestre. Tenemos las ventas del mes de enero, las ventas del mes de febrero, las ventas correspondientes al mes de marzo y por último la tabla donde vamos a hacer la consolidación de datos. Tengo el precio de cada uno de estos productos, tengo la fórmula ya establecida para que al sumar cada una de las cantidades de estos productos me genere el resultado mostrándome el valor del IVA. También tengo la fórmula donde me va a mostrar los totales de acuerdo a las cantidades. Lo único que necesito dentro de esta tabla es consolidar los datos para que se activen dichas funciones. El icono de consolidar datos se encuentra en la pestaña Datos. Lo vamos a abrir y ahora vamos a ver las opciones que me muestra este cuadro de diálogo. Primero selecciono la función que quiero utilizar. Hay varias funciones como promedio, máximo, mínimo, contar números, etc. En este caso, yo lo voy a realizar con la función suma. Debemos de asegurarnos de eliminar los datos que ya se muestren en base a ejercicios anteriores para evitar que hagan alguna interferencia en los datos que vamos a establecer. Utilizamos esta flechita, el iniciador, para ir agregando cada uno de los datos. Primero, seleccionamos los datos correspondientes al producto mouse del mes de enero. Una vez seleccionados, hacemos clic en el botón agregar para que se muestren en el área de todas las referencias. Este procedimiento es repetitivo. Ahora, agregamos los datos del mes de febrero. Debes de nuevo hacer clic en el botón agregar para que se vaya sumando. Continuamos con la tercera hoja, que son las ventas correspondientes al mes de marzo. Y ahora, cuando ya tenemos agregadas las tres referencias de este ejercicio, hacemos clic en el botón aceptar. En este caso, el total de las cantidades vendidas de los tres meses del producto mouse son 119. Una vez que tenemos esto, este consolidado, verás que se ejecuta la función con el precio de los, con el IVA de los productos y el total en base a el precio, las cantidades y el IVA. Este ejercicio lo podemos continuar a través de cada uno de estos productos con la herramienta Consolidar Datos.
Espero hayas entendido y puedas practicar cada uno de ellos. Esta opción no podemos utilizar las diferentes series de relleno, ya que no consiste en rellenar cada una de estas celdas. Debes hacerlo de uno en uno para obtener los valores correctos. Muchas gracias por tu atención prestada a esta clase. Nos vemos en la próxima de Excel Intermedio. Ok. Lo que sigue entonces es la práctica. No sé si logran observar la hoja de cálculo. Sí, se mira. Perfecto. Entonces, este es el ejemplo que ya nos desarrolló en el video. En efecto, en la barra de fórmulas, no hay una fórmula, precisamente por eso es que no podemos hacer el arrastrado. Entonces, nos mencionaba la maestra que vamos a hacerlo de uno a uno. Estoy posicionada en datos y tengo la herramienta de consolidar. Reúne los datos de rangos distintos y consolida los resultados en un solo rango de resultados. Por ejemplo, si tiene una hoja de cálculo con cifras de gastos para cada una de sus oficinas regionales, puede utilizar una consolidación para unir todas estas cifras en una hoja de cálculo de gastos de la empresa, tal como lo leímos hace un momento. Entonces, si presiono, acá ya están las referencias y lo que vamos a hacer es una suma. La celda, solamente la B3. Fíjense ustedes en esto. La hoja. Hola, hola. ¿Hola? Yo no sé si los demás compañeros ven la presentación. Yo no puedo ver, ¿está presentando algo? Sí, estoy. Ahorita está el cuadro de diálogo de consolidar. Que bueno, yo no lo veo, no sé si los compañeros lo ven, no sé si yo tengo problemas. Yo solo veo un cuadro donde dice práctica, pero ya no paso de ahí. Ah, perfecto. Yo también solo veo un cuadrito donde dice práctica. Perfecto. Muchas gracias. Por eso es que pregunté hace un momento y me confié. Ok, muchas gracias por confirmar. Gracias, compañeros. Entonces, ahorita procedo a compartir el archivo, a presentar el archivo. Muy bien. Ahora sí, ¿verdad? Sí. ¿Vemos? Ajá. Perfecto, muchas gracias. Entonces, vamos a consolidar los otros productos que faltan, porque aquí solo se ha consolidado uno. Entonces, acá tenemos la tabla. Si ustedes observan, el diseño es el mismo, porque eso es algo que tiene, o sea, eso lo tenemos que tener presente. Aquí dice productos enero, aquí están los productos, solo voy a hacer un poquito, aquí algo nada más, solo una cosa. Tenemos los productos, tenemos el mes de enero. Vea que el diseño es el mismo. Los productos en este caso son iguales. Productos febrero. Productos iguales en marzo, el diseño es el mismo. Importantísimo eso. Ya lo vimos en la teoría. Entonces, si yo quiero consolidar los otros productos, me voy a datos, me voy a consolidar. Y observe, aquí ya están las referencias. Aquí ya tengo las hojas, enero, febrero, marzo. Pero fíjese que tengo... Tengo que okay. Aquí lo tengo en B2, ajá, B2, B2, ajá, voy a ubicar aquí. Entonces me voy a ir
como hay que hacerlo uno a uno, voy a ir a la hoja de enero y me voy a ir al siguiente producto. Y esa referencia la tengo que agregar. Me voy a ir a febrero y se me ubica en el siguiente producto y la tengo que agregar. Voy a marzo, voy al siguiente producto y lo agrego. Entonces, si presiono aceptar, ya tengo la suma porque así fue la condición. Nosotros le dejamos la función suma. Eso es lo que nosotros queremos. La suma de ese producto. Monitores vendidos en enero, monitores en febrero, monitores vendidos en marzo. Y ahí tengo el consolidado. Esto sí lo puedo arrastrar porque es una fórmula que me está multiplicando B4 por D4, que es el precio por la cantidad, y le está sumando el IVA. Esto sí lo puedo arrastrar. Pero no sé si alguien tiene una observación. Imagínense que voy a hacer el de CPU ahorita. Me voy a consolidar. Me voy a enero. Y selecciono y tengo que agregar. Selecciono la referencia y la agrego. Febrero. Ya estoy segura de la referencia y la agrego. Marzo. Agregar. Aceptar. Así vamos a ir haciendo. Febrero, escáner, agregar. Marzo, escáner, agregar. Aceptar. Y así me lo va a ir creando. Así vamos a ir creando el cuadro. Muy bien. Quiero hacer la siguiente prueba. Probemos. Presiono en hoja nueva. Como solo tengo productos, por eso es que previamente la maestra creó esta estructura, porque eso es lo que necesita. Entonces, quiero hacer una prueba. Si ustedes se fijan, no va a haber manera aquí de que alguien, por ejemplo, dice que Mao son 119 vendidos en el trimestre. Entonces, si yo vengo y digo, no, no fueron 50, fueron 60. No se actualiza. Claro, si la finalidad es eso, pues no hay problema. O sea, si la finalidad es solo consolidar y presentar un informe, perfecto, así está, está bien el uso. No sé qué me quiso decir en el mensaje, María, no entiendo, discúlpame. Ok. Quiero hacer la prueba con ustedes para que ustedes igual vayamos como participando todos. Solo voy a hacer un aumento por acá. Voy a iniciar en A1. Quiero darme cuenta qué pasa. Me voy a datos, me voy a consolidar. Y sí quiero sumar, pero si yo no quiero sumar, también yo puedo contar los productos, puedo promediar el máximo, el mínimo. Aquí están las funciones que usted necesite hacer. En este caso nos vamos a quedar con suma. Entonces me voy a ir a la referencia. Aquí en la referencia me voy a ir a enero y voy a seleccionar toda la tabla, toda. Esa es la referencia. Enero de esas celdas la voy a agregar. Me voy a ir. Está bien, María. Me voy a ir a la siguiente hoja. Uy. Ajá, es que tengo que estar aquí en referencia. La borro porque ya la referencia de enero ya la tengo agregada. Me voy a la hoja de febrero. Hago lo mismo. Voy a seleccionar todo el rango y voy a agregarlo. Voy a la siguiente hoja y ya me aparece marcada o seleccionada
y agrego, quiero saber qué pasa. Voy a presionar aceptar. Observe lo que pasa. Si me hace la suma de los productos, solo quiero compararlo con esto, ¿no? 119, 97, 201, ¿verdad? No son iguales las cantidades. Porque estoy consolidando tres cosas que no están juntas. A pesar de que tengo los mismos productos, tengo el mismo encabezado, voy a volver a consolidar. Voy a activar esto. Usa rótulos en fila superior. Voy a ir como probando por partes. Presiono aceptar. Ajá, fíjese que solo me ha devuelto los productos de enero. Solo eso me ha devuelto. Quiero ver la otra cosa. Voy a usar rótulos en la columna izquierda. Ajá. Y me deja los productos. Voy a ir a hacer la otra prueba. Vean que aquí tenemos los mismos datos porque solo me están trayendo los datos de enero. Entonces, quiero hacer la otra activación. Si le activo, crear vínculos con los datos de origen. Ok. Observen que antes no teníamos esta fórmula. Cuando voy a ir de nuevo a consolidar, le desactivo la opción. Ajá. Antes no teníamos la fórmula, ahora sí. O sea que si yo hago cambios en enero, me los tiene que cambiar. Si yo le pongo 60, me lo cambió porque hice ese cambio de vincular. Ahora quiero hacer lo siguiente. Quiero hacer la otra hoja. Esa es como una de las cosas que quería que vieran. Me voy a ir a la siguiente hoja y voy a construir una sola. Me voy a traer. La voy a hacer en otra hoja porque no quiero modificar lo que tenemos en quiero dejarlo como intocable. Entonces quiero hacer lo siguiente. Me voy a traer solo esto porque como los productos son los mismos, uy, ¿qué pasó? En marzo. Ah, sí, es que no habíamos seleccionado. Entonces, digamos que yo puedo llevar un registro así. Voy a abrir otra hoja y voy a irme a consolidar. Esta va a ser la referencia. Voy a usar rótulos en fila superior, columna izquierda. Voy a crear vínculo. Ajá, eso es lo que hace, es lo que me ha hecho. Me ha copiado lo mismo. Ah, correcto. Yo quería hacer esa prueba. Entonces, vean que, a ver si le di aquí crear. Ajá. Ok, entonces puedo hacerlo, digamos, reflejar datos así o reflejar datos tal como se nos han mostrado, ¿verdad? De hacer acá el consolidado. Así como lo íbamos haciendo. Aquí teníamos más datos. Entonces, por ejemplo,
No sé si les queda alguna duda. Solo déjenme verificar algo acá, por favor. A ver, voy a hacer el cambio. Voy a hacer un cambio en otra hoja. Eso es lo que he estado haciendo, solo. Un momento, por favor.
Ok, no sé si ustedes lo han hecho de forma diferente y han logrado hacer la consolidación, porque básicamente es esto, ¿verdad? Hacer la consolidación. Aquí me refiero a marzo. Mi origen es la hoja 3. Porque no le puse marzo, ¿verdad? Ahí. Entonces, vamos a ver si lo agrego. Ok, antes no lo tenía. Antes no tenía marzo porque en mi origen de la hoja 3 no tenía marzo, entonces ahora sí me aparece. Vamos a ver aquí. Lo que puedo tener entonces en hojas diferentes, claro, esta estructura está diferente a esta, ¿verdad? Esta estructura está previamente realizada con lo que se necesita y solo venir y jalar estos datos. Esta estructura está diferente, lo tengo como en un solo lugar y así es como si yo puedo, por ejemplo, en este esquema, ir viendo como cada producto. Ahora sí necesitamos otra función. Ahí es como repetitivo, tal como se nos decía. Me voy, por ejemplo, a, usemos recuento, veamos acá qué pasa. Hoja enero. Selecciono la tabla, la agrego. Hoja febrero, agrego. Me voy a acostumbrar a utilizar estas opciones, usar rótulos en fila superior, columna izquierda y crear vínculos para que se actualice si hay modificaciones en estas hojas. El recuento de que se vendió una unidad por, vamos a ponerle aquí recuento. En otra hoja hago el siguiente. Si quiero la función promedio, agarro las mismas referencias. Tengo que irlas agregando. Y me está dejando, vamos a ver aquí las cantidades. Me está dejando igual el detalle de promedios. De 4, de 5. Y así podemos hacer entonces utilizando diferentes funciones de acuerdo a la necesidad. Esto pues lo vamos llenando aquí, ni modo, ¿verdad? Usted, ni modo, hay que hacerlo.
casi que se está haciendo a pie, ¿verdad? Estamos con el producto CPU. Aquí la única ventaja es que una sola vez lo va a hacer, que es una tienda que maneja solamente esos productos. Esa es como la ventaja, ¿verdad? De que solo se va a hacer una vez y ya luego pues puede ir funcionando para los demás meses que puedan restar. Así que lo vamos haciendo uno a uno. No quería que pasara eso, pero... esto ya lo había realizado. No sé por qué es que no lo guardó. Ya tenía... es que sí, tiene que... aquí hay un origen duplicado, dice. Ya tengo aquí enero B4. Porque no se ha seleccionado. A ver. Voy a eliminar. Voy a eliminar. Solo para hacerlo otra vez, ¿verdad? Enero, este producto. No me está consolidando. No sé qué pasó, porque es que esto ya estaba. Vamos a ver. Qué barbaridad. Esto ya estaba acá y no me lo está consolidando. Quería cambiar esto. Bueno, voy a ir el último. Voy a consolidar el último producto. Ajá, ok, ya está, dice la última referencia. Vamos a ver, voy a cerrar esto, no lo voy a guardar, lo voy a abrir de nuevo. Debería de funcionar esto.
estoy con el segundo producto. Eso ya lo teníamos. Lo que pasa que en este ejemplo no es necesario marcar esto, porque como ya hay una estructura, no sé si aquí tiene alguien una pregunta. Por eso es que en este ejemplo no se marca, porque ya hay una estructura distinta a las anteriores o un diseño distinto a las anteriores. Entonces, ajá, si es que esto ya lo teníamos, pues... Y me voy al CPU. Vamos con el otro. Voy a probar a activar este botón. A diferencia de las anteriores, en esta que le activé, me ha creado la fórmula. Es decir, que si cambiamos, así como decíamos, si cambiamos aquí en enero 60, no se actualiza porque no vinculamos. Pero si lo hago acá en escáner, por ejemplo, le pongo 50, ¿cuánto tengo? 716. Y si, por ejemplo, aquí le pongo 50, me lo cambia, ¿verdad? Esa es como una de las ventajas de utilizarlo. Vamos al impresor. Entonces creo que ha quedado como claro, ¿verdad? En este caso de, por ejemplo, el teclado ahorita. Etcétera. Para esta sesión creo que no tenemos laboratorio que hacer. No tenemos laboratorio. Vamos a hacer algunos ejercicios más de la consolidación. Porque como esto es repetitivo, usted ya vio y puede hacerlo tal como había mostrado en el archivo anterior, que lo cerré y lo abrí nuevamente porque quería llegar a esto otra vez. Pero podemos hacerlo como lo mostré en las hojas anteriores o podemos hacerlo así. En las hojas anteriores, ¿cómo? El mismo diseño, pero aquí tenemos una estructura previa creada, ¿verdad? Y utilizar los rótulos, ¿verdad? Vimos también esta práctica. Voy a hacer una práctica más en la próxima clase de esto de consolidación y para esta vez no tenemos laboratorio, solo le invito, ¿verdad? A quienes no hayan hecho el laboratorio o que no hayan hecho los ejercicios,
más que todo que envíe, ¿verdad? Las evidencias que usted está haciendo las pruebas. Vamos a quedarnos hasta acá y nos vamos a ver en la próxima semana, que ya sería nuestra última semana. Los veo entonces el próximo lunes a las 8 de la noche. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Rafael, buenas noches. Buenas noches.